Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Honkai Star Rail. Y bueno, gente, hoy toca disfrutar un poquito de la buena aventurita e intentar en este caso hacer unas tiraditas, que es algo que quería hacer para cerrar un poquito el directo, porque es lo que más me habéis pedido. Y obviamente con las tiradas nos vamos a ver un poquito del personaje nuevo. Por aquí en ramificaciones de destino podemos ver que hemos terminado un gato entre palomas, y ahora entiendo que después de todo esto ha sido, tengo que decirlo, una auténtica maravilla de misión. Me ha gustado muchísimo el cómo se ha dividido y todo. Parece que no se han desbloqueado nuevas secundarias esta vez, ¿no? O sea, parece que aquí se han centrado en darnos una historia, eso está bien. Y bueno, habrá que ver porque sí que he desbloqueado alguna misión nueva como esta aquí, ¿no? Esto es... Ah, vale, esto es algo de relojito, ¿no? Vale, esto es para lo de relojito y volver ahí un poquito ahí a tener cositas chulas, así que eso ya lo veremos luego. Pero ahora lo que nos interesa... Venimos por aquí, vamos a ver qué está pasando. Parece que va a tronar, bros. Venimos, recogemos todo lo de aquí, aumentamos un poquito el honor, eso es bueno. Y bueno, pues ahora simplemente aquí venimos y boom, recogemos. Vale, poco a poco hay que ir subiendo esto. Bueno, el tema es que vamos a hacer tiraditas, ¿vale? Hoy toca tiraditas y tengo que tirar por esta crack, por Acheron. Hemos conseguido un montón de tiradas, eso es bueno. Y bueno, en principio, en nada, cuando cambie el mes, pues tendremos también alguna tiradita extra. Tenemos el Luocha, pero obviamente hay que tirar por esta señorita. Palabras de antaño, Acheron, así que ¡vamos allá! Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo va todo esto. Aquí está la primera tirada, el Titi está en 4, por cierto, que... Lo hemos visto antes, pero al final no tira porque me dio para atrás. Digo, no había hecho la intro, digo, aprovecho, hago la intro para el vídeo. Pero bueno, PT4 más, en este caso, 10, 14, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a seguir. He tirado un deseo solo, ¿no? Sí. Vale, vamos a tirar las multis. Perdón, PT5, ¿vale? GG Well Played. Vamos para la multi. Ahí va, boom. Ahí está, pues, el trencito. Es complicado, no tengo 50-50 porque... ¿Qué dices? A ver, no tengo 50-50, o sea... Es complicado, ¿vale? Porque me saqué, lo que os digo, me saqué a Sparkle, me saqué a al pelo blanco, pero aquí, pues lo que os digo, yo creo que va a ser cualquier personaje. Vale, Dan Heng, susto me ha dado. Me tiene que salir Gallagher también, que lo quiero, ¿eh? Uf, es que me la puedo jugar tanto a que no me salga. ¿A Keron? Va a ser el último, además. Piti bajísimo, ¿eh? ¡Oh! ¡Chavales! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Acheron! Pues la tenemos desbloqueada. Vale, Pity baja, ha sido la última que nos ha salido, así que el Pity lo tenemos ahora mismo en 0, ¿vale? Importante dato ahí para toda la familia. Pero, oye, vamos a intentar tirar para este cono tan bueno, ¿no? Que tiene. Aquí os digo que sí que vamos a ver el Pity porque, que yo recuerde, aquí habían tiradas, ¿eh? Porque estuve intentando sacarme el de Sparkle y fallé. Así que aquí yo creo que vamos a tener bastantes. Esto no es como el otro que tengo abajo. Esto no hemos mirado antes, pero voy a tirar porque no esperaba sacármela ni de coña. O sea, encima ya sabéis que ni 50-50 ni nada. Vale, 5, 6, esos son 30. 40. Vale, 41, ¿vale? Tenemos de Pity. Esto al 80 sale, o sea, me lo tengo garantizado, se supone. Vamos allá, vamos a hacer una multi de 10. Empezamos fácil, empezamos a lo bonito. ¿Te imaginas que te sale ahora? A ver, sería top. Es verdad que cuando he tirado con vosotros, gente, en los directos, después aquí de viciar, ha habido suerte a veces, pero es muy complicado que me salga así de chill, ¿vale? Ahora con esto, lo que os digo, estamos subiendo, vemos de 41, vamos a pasar a... a ver, vamos a pasar a 51, ¿vale? Ahí está, Pity 51, vamos allá otra vez, boom. A ver qué sale. Estaría guay. Puede salirme algo que no sea, es un 75%, es una probabilidad muy alta, pero puede salir algo que no sea el cono que buscamos, ¿eh? Eso es importante que lo tenáis en cuenta. Ahí está el cono, bien, eso que tiene, está el tipo muy avanzado. Vamos a ver, os imagináis que es otro cono y me reventaría bastante el plan, ¿eh? A ver, epa, al último, ¿no? ¡Ah! Me ha dado un chungo. Vale, lo tenemos. Tenemos el cono, gente. Vale, lo tenemos. Tenemos el cono, tenemos todo. Vale, danos un Pity 1 aquí. Me da igual el Pity. Vamos a venir, yo lo siento mucho, pero voy a tirarle más a Acheron. Obviamente no nos va a salir, ¿vale? Es improbable, pero es lo que os digo. Ya hemos hecho de sacar el personaje. Tenía los deseos que tenía, más los que van a dar. Yo creo que no sé, podré seguir tirándolo. Ya que, literal, me gusta mucho el personaje. Lo que os digo, me ha molado bastante. Ahí está, tiradita guay. Vamos a ver qué hay por aquí. Y vamos a ver por qué el Pity ahora mismo estará en 10 después de esto, ¿vale? Ahí está, el Pity ya está en 10. Tenemos un poquito de los topos, tenemos por aquí armitas y demás. Y vamos a ver qué pasa ahora. Más potra no puedes tener, efectivamente, tengo mucha potra. Seguro que si tiras al Luocha te sale. Ya, pero es que no quiero al Luocha, quiero a Acheron, tíos. Vamos a ver, tenemos, por lo menos lo vamos a poder poner casi a mitad. Eso es bastante con las multis, así que hay que aprovechar.
Es que es muy complicado y una doble no te saldrá. Oh, a ver, es que es lo que os digo, 50-50 todo está complicado ahora mismo ya, pero es por tirarle. Es un personaje que me mola muchísimo y la verdad que lo quiero. Vale, aquí está, por fin, Gallagher. Ha costado, pero ha salido. Tenemos al Tito Gallagher, ¿vale? Algo es lo que os digo. Iba a tirarle igual por Gallagher, o sea, lo quiero. Y, ok, una pela, bien, el doloncito ahí de pela, bien, ni tan mal. Buena tirada. Tenemos ahora mismo el Pity en 20, ¿vale? Vamos a seguir aquí tirándole hasta, con esto subimos el Pity a 30. Y nos hemos saltado, me lo he saltado, perdón, me he sacado aquí un arma, una armita y ya está. Vale, Pity 30, ¿vale? Vamos allá, Pity 30, tiramos. Ahí va, a ver qué sale. Ni tan mal, ¿eh? Estaría guay, pero con Pity 30 es complicado, tío. Es que es lo que os digo. O sea, aquí estamos subiendo el Pity. Vale, ahí está. Creo que lo vamos a dejar en 40 ahora, ¿no? Oh. Ya, me he liado. Bueno, otra pela, Idolón, perfecto. Esto es por lo del museo, ha dicho. Voy a acompañar. Vale, y ahora vamos lo que os digo. Vamos a hacer aquí la... Ya me he quedado sin multis. Creo que puedo, con lo que me estáis diciendo, creo que puedo otra, ¿eh? A ver. Vamos a tienda. Y con el canjeo de Cosmiluz tengo para 5 tiraditas. ¿No? Y ahora podemos tirar otra multi, digo yo. Porque tengo. Otra multi me da, ¿eh? Sí, mira. ¿Sí? Ahí está. La última de las tiraditas. Le hemos tirado al personaje y ahora os lo enseñaré y lo vamos a probar y demás. Pero lo que os digo, me ha parecido flipante. La verdad que está bastante, bastante top. Es lo que os digo, ahora pues lo que queda de versión intentaremos un poquito tirarle ahí a lo que se pueda para sacar alguna constelación o algo. O si no, por lo menos ya me quito el 50-50 y... Porque es lo que os digo, la siguiente viene el vaquerito, chavales. El vaquero está muy guapo. Vale, oh, mira, determinación reluciente, bien. Pela, y dolores a full. Otra cosa no, pero y dolores nos hemos sacado. Vale, pues ahora vamos a tirarle aquí lo que os digo, los típicos deseos random. Esto de ahí de pum, nada. ¿Vale? Para subir el Pity. No voy a poder deciros el Pity ya que llevo, porque literal llevo el lío de que ya me he perdido. Pero bueno, ahí está, el último, la última tiradita, último de esto y nada más. Pero bueno, nos hemos sacado a Kerón, que es lo importante, así que vamos a aprovechar. Vamos un momentito a venir por aquí. Y ahora, lo que os digo, vamos a probar la demostración de este personaje, ¿vale? Tenemos aquí varias demostraciones, incluidas la de Gallagher y demás. Tenemos aquí a Dangenk y demás. Pero lo que vamos a hacer es probar a la nueva, a Acheron. Así que vamos allá. La hemos sacado, es lo que pretendíamos, era el objetivo de este vídeo. Así que ahora simplemente vamos a probarla. El personaje de Nihilidad aplica estados negativos a los enemigos y obtiene cargas para lanzar la habilidad definitiva. La habilidad definitiva ignora el tipo de habilidad de enemigo al reducir la firmeza y reduce la res a todos los enemigos, ¿vale? Esto es brutal, os lo digo ya. Es un personaje muy interesante, pero bueno. Aquí está esto para derrotar directamente a su enemigo, ¿vale? Lo reventamos, ¿vale? No se consume, es solo si golpeamos, pero está bastante, bastante top. Yo os digo, es una cosa que lo vi y dije, ¿estás de coña? Pero no, no, se lo han currado mucho. Esto lo podemos recuperar, como podéis ver, vale, ahí está. Fuera, pum, fuera. Y aquí entiendo que está el boss, ¿no? Debilidad. Aquí está, cruce marchito trilateral, diluvio de cortes, sueño destrozado, lágrimas escarlata, hojas otoñales, influjo irrelevante. Un personaje que como podéis ver es un DPS de los interesantes, pero sobre todo lo que más me llama la atención es lo que os digo, es que está bastante, bastante top. Fijaos con las cargas y todo, que nos va a venir bastante bien para entenderlo. Y bueno, por aquí ya sabéis, vamos a intentar con Sampo, pues lo típico, ¿no? Hacer un poquito de daño. Sampo, la verdad que esta reacción me han dicho que va bastante bien y ojo, ya tenemos esto listo, fijaos. ¡Bum! ¡Bam! Ahí está. Dos reventados. Yo meto defensa. Y ahora que no. Golpecito por aquí. Sampo por aquí. Y ahora pues simplemente fuera. Y ya está. Batalla 2 de 2. Todos reciben daño. Pela, pues lo que os digo. Vamos a atacar aquí un poquito guay. Vale. Tiramos el satelital. Es un equipo interesante este con el prota, eh. Me parece bastante, bastante top. De nuevo lo que digo. Ahora hay que levearla, obviamente. ¡Pum! Y ya está. Fin de la batalla. Lo que os digo, un personaje que sin lugar a dudas yo recomiendo, está muy top, merece la pena. Y bueno, para los que también os preguntéis por el tema del Luocha, yo también creo que es un personaje muy interesante.
Y hay que aprovechar también un poquito lo que os digo. Si os molan los curanderos, es muy, muy buena opción. Lo que os digo, yo simplemente es que de curanderos ya tengo, voy servido de momento. Y no me interesa de momento otro. Pero es una combinación interesante y la verdad que es un personaje que mucha gente le mola. Es de la abundancia, ya sabéis. Y tiene muchos combos interesantes. Ahora sí, directamente estamos en un combate en el que solo vamos con tres personajes, ¿eh? Ojo. Vais a poder observar un poquito la maestría de este crack, así que vamos al lío, atacamos aquí detrás con Dan Heng. Tiramos, tiramos la ráfaga para quitar un poquito ahí con electrocución. Y tiramos la asignación. Con esto vamos a poder sacar para curar. Entonces, tiramos, acabamos de usar sarcófago. Boom. Estructura, ciclo vital para curarnos. Y ahora pues atacar. Vale. ¡Toma ya! Opción de Serval. Fuera este. Le quitamos la carga y con Dangen lo atravesamos. Cae. Pues ya lo tenemos. Fin de la batalla. Personaje probado, lo que os digo. Dos personajes yo creo que bastante, bastante interesantes en esta versión. Y bueno, ya sabéis, tenéis como 18 días. Cuando suba esto os quedarán menos, obviamente, porque esto es lo que digo, lo hago en directo y tengo ahora que editar todos los vídeos, o sea, poca broma. Pero bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado en grande. Yo la verdad que me lo he disfrutado mucho con este gran directo y bueno, quería terminar un poquito con tiradas. Hemos tenido mucha suerte, me ha molado mucho y ahora, pues lo que os digo, toca ir mejorando los personajes y haciendo todo lo que pueda. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy José Herrero y nos vemos en la próxima. Adiós. It's all